La pregunta que nos hacemos todos en España es qué puede haber más grave para un fiscal que el máximo tribunal de tu país te esté investigando. Hemos visto además como un agravante que el gobierno no va a solicitar el cese, sino que el gobierno le interesa que este fiscal general del Estado imputado continúe en su cargo. Hemos visto cómo el gobierno no va a activar el artículo 31 del Estatuto Fiscal, que daría lugar a un cese por incumplimiento grave de sus funciones. Lejos de activar las competencias del gobierno de acuerdo con el Estatuto del Ministerio Fiscal, el gobierno ampara tener un fiscal general del Estado investigado por el Tribunal Supremo. Ha sido el fiscal más polémico de la democracia en nuestro país. El Tribunal Supremo ha tenido que anular algunos de los nombramientos que ha hecho con anterioridad. Y ayer, en vez de presentar su dimisión irrevocable, lo que ha dicho es que se va a quedar, que va a seguir, que va a proseguir, que va a insistir. Y como comprenderán, en este momento tenemos un problema dentro del Estado de Derecho en nuestro país de primer nivel. Y es que el fiscal general del Estado es el ministro número 23 del Gobierno y el Gobierno no quiere utilizar las prerrogativas del Ministerio Fiscal, del Estatuto del Ministerio Fiscal, para cesarle por incumplimientos graves. En consecuencia, estamos ante un fiscal general del Estado sentado en un banquillo delante del Tribunal Supremo. Eso va contra el Estado de Derecho en España y debemos de denunciarlo con absoluta contundencia.